Gente, el día de hoy vamos a jugar la semana 3 de la Copa de Solitario, pero amigos, llegó el momento de hacer un cambio importante. Así es, gente, en las semanas anteriores de esta Copa nos hemos estado quedando muy cerca de ganar una partida, así que llegó el momento de tomar acción y cambiar las cosas. Durante toda esta semana he estado probando una nueva sensibilidad en mi mando que sé que me va a ayudar a jugar mejor y a tener mejores resultados en la Copa. Y para demostrarlo, en este torneo me he puesto dos objetivos. El primero es hacer más de 90 puntos en la fase abierta y el segundo es ganar una partida de finales. La verdad siento que últimamente estoy jugando bastante bien, así que de verdad estoy seguro que la vamos a romper en este torneo. Empezamos con toda la motivación del mundo rápidamente entrando a una pelea, pero fue entonces cuando me topé con mi realidad y me terminaron explotando rápidamente con muchos C4s, así que esta primera partida me mandaron a la lobby, por lo que mejor pasemos a la segunda y vamos a hacerlo mejor. Le va a tocar escopeta, ¿verdad? Le va a tocar escopeta. Nice, 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 nice. Me fallé ahí mucho, la verdad. Al menos no trae pizza. Está perdido, güey. Gracias por la spaz. A ver. Vamos, Dios mío. Hay uno aquí, yo me lo imaginé. 110. Adiós. Se veía tryhard, amigos. ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? De este tryhard no tenía nada. Después de este inicio, amigos, ya tocaba calmarnos un poquito, que ya teníamos 5 eliminaciones y ahora teníamos que intentar ganar la partida. Estamos bien posicionados aquí. 200 le bajé, Dios mío, 40 al otro. Hay que ver si este tiene loot que podemos agarrar con él. Ya, güey, literal, estás troleándome. Eso te pasa por disparar malo, güey. Oh my god, tiene slurpees, güey. Tenía slurpees, güey, porque ya los tengo que usar, güey. Oh my god. Güey, ¿aquí venías tú? ¿Aquí venías tú, compa? Dios mío. Vamos a refarmear la piedrita de acá. Nos ponemos aquí. ¡No! Olvídenlo, ¿cuál piedrita? Dios mío santo, ¿qué ando haciendo hoy, gente? No tengo la menor idea de qué estoy haciendo hoy. ¡Adiós! No, dispárale al otro, güey. El otro, güey, no tiene vida. Dios mío santo. Le voy a caer en cohete. Ándale, ándale. Adiós, adiós, adiós. Bro, ¿te gusté o qué? Me amas. Me amas en secreto. Vamos a ponernos Slurpee. Vamos a agarrar su fusil. Y ahorita hacemos lo del conito para irnos. Quedan dos ya nada más, gente. En teoría. La teoría me dice que deberíamos ganar. Pero la teoría es una cosa y la realidad es otra. Vean, hay un güey hasta arriba. Por el amor del mundo. Oh my god. Dime que te caes. 36, 94 white. 36. Ese está nervioso. Está nerviosísimo. Pero hay otro hasta allá. ¿Qué? ¡Ey! ¿Son equipo qué? ¡Dense entre ustedes! ¿Qué están haciendo, gente? ¿Qué están haciendo? ¡No se disparan! La troleé la victoria, gente, pero ¿qué les puedo decir? Parecía que no se querían disparar entre ellos. Aún así fue una buena primera partida. A partir de aquí decidí concentrarme en jugar por puros endgames, porque pelear en este torneo está un poquito complicado y te pueden llegar muchas personas, así que hay que tratar de aprovechar estas partidas y sacar muchos puntos. Ese güey se está curando. Va a bajar de 5 en 5. Crack. Ya muérete, crack. Dame la kill a mí, por favor. No le vayas a dar la kill a otro güey. Se la va a dar otro güey. Se la va a dar otro güey. ¡Nice! Te amo, crack. Muchas gracias por la killcita. Más de que vamos a hacer una cajita aquí. Y olvídenlo, la cajita no sirvió absolutamente de nada. Es como si no hubiera hecho ninguna caja. Pero venga, estamos en zona.
Vamos a hacer otra caja aquí por si alguien quiere caer. Posiblemente podamos quedarnos aquí un ratito en lo que la gente se mueve. Ver si podemos sacar alguna eliminación o alguna kill. O a dos kills, Dios mío santo, me están lloviendo kills. Me están lloviendo kills literalmente. No tengo la menor idea qué pasó aquí. Pero, pues no me voy a quejar tampoco. Hay que hacerlo del cohete. Y vámonos, gente. ¡Vámonos! ¡Rompemos todo! ¡Oh my god, güey! ¡Me he vuelto loco! ¡Me he vuelto un verdadero pro player! ¡Oh my god! Cuidadito, güey. Que tenemos que ir a zona. ¡No! ¡No me está saliendo esto! ¡No! ¡No me la puedo creer! ¡Venga, gente! ¡No me la puedo creer! ¡Vámonos a zonita! ¡Vámonos a zonita! ¡Ay! 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 ¡No! La lío, Se me lía, se me lía. Hay que esperarnos tantito por usar el slurpee ahorita. Y vamos a avanzar. Corriendo, yo creo, corriendo, para no arriesgar. Ya casi llegamos como quiera. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Aquí estamos bien, aquí estamos perfect. Venga, que quedan 11. Venga, venga, hay que hacer lo del conito. Perfecto, nos esperamos tantito. Que la zona avance más. Y vámonos, fuga. Le he caído ahí en... esa cosa, güey. Creo que lo mataron. No estoy seguro. Vamos a sprayarle a este. No es cierto, ese es el güey que le caí. Vámonos caminando, vámonos caminando. Comandante, comandante. Tiene escopeta fea. Uy. ¿No es si puede ir por high? No, está high muy... está high muy alto. Tengo un plan, tengo un plan. Otra vez, esto puede ser una horrible idea o puede ser la victoria. No manches, güey. Es que cuando quedo top 3, siempre soy así el más imbécil, yo creo. Porque siempre se voltean los dos. Otro top 3 por otra troleada al final, amigos. Pero ustedes pueden notar que realmente estábamos jugando increíblemente bien. No sé si sea el cambio de sensibilidad. No sé si sea que ya mejoramos mucho. Pero la verdad me sentía muy cómodo. Eso sí, gente, la partida número 4 es un ejemplo de qué es lo que pasa cuando tomas una pelea en este torneo y no sabes qué hay a tu alrededor. ¡Oh, my God! Y tiene C4, güey. Mi mayor enemigo, güey. Bro, ¿ya te los acabaste, no? Es que creo que son varios, amigos. ¡Son varios, güey! ¡Estos chavalones son muchos! ¡Oh, my God! No, no me la puedo creer, güey. ¡Dios mío santo! Pueden ver, al primer jugador lo habíamos hecho trizas, pero ya después llegaron varios y ya no pudimos. En la quinta partida fue todo lo contrario. No peleamos con nadie hasta el final, pero un jugador nos deleteó y nos comenzó a presionar. Y luego venía zona y no teníamos muchas cosas. Y pues logramos llegar a 68 puntos, que no está nada mal. Y todavía teníamos tiempo para una partida más. Eso sí, teníamos que clochear si queríamos hacer más de 90. Ok, gente, se viene lo bueno. Se viene lo bueno. No hay ni un triste disparo en esta partida. Dios mío santo. Con cuidadito, gente. Con cuidadito. Acuérdense que volar en este tipo de partidas es algo complicado. Porque como son poquitos, todos están agresivos. Les estoy diciendo precisamente. Como son poquitos, todos están agresivos. Eso está fácil, gente. Simplemente nos ponemos piedrita. Nos acomodamos así. Sacamos el cuetón. Esperamos a que la zona nos alcance, güey. Y ahora sí usamos cohete hacia zona. ¡Venga! Subimos tantito porque si no nos van a trolear. Nice, perfect, perfect, perfect. Ponemos aquí maderita. Y a ver a quién molestamos. Molestamos a este. Dispárenle los demás, se los juro que lo matamos. Güey, es que nadie le dispara a nadie, güey, se los juro. Voy a ser el único güey que va a pegar un tiro en... ¡Ay, a mí sí, verdad! A mí sí. A mí sí me disparan, cracks. No vayan a llegar por atrás. Ok, hay que ir a zonita.
Madre mía, a mí me odian, se los juro. A mí me odian. Güey, ¿y los que están atrás en zona? ¿Nadie les va a disparar? Ándale, ándale, soy el único yo que... pude haber agarrado curas ahí, my bad. Me apresuré, me apresuré. No la puedo liar tanto, sí. De que puedo, puedo, de que puedo, puedo. Otra vez top 3, gente. Si quedamos otra vez top 3, ¿cuántos top 3 seguidos van a ser? Ando liando, ando liando de nuevo. ¡Pelense entre ustedes! ¡Pelense entre ustedes! ¡Por favorcito, por favorcito! ¡No! ¡Ya se murió uno! ¡Crack! ¡Wey! ¡Es el mejor! Gente, es que de verdad parece que soy alérgico a ganar partidas. Quedamos top 2 y con esto llegamos a 96 puntos. Hicimos una fase abierta increíble donde quedamos entre los mejores 160-70 jugadores. Dios mío, la verdad nos rifamos mucho con esta nueva sensibilidad. Así que ya habíamos cumplido nuestro primer objetivo y solamente quedaba una cosa por hacer, y era ganar una partida de finales, amigos. La cosa se iba a poner buena, así que agárrense porque íbamos a ir con todo. Vamos, vamos, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Venga, 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 venga. Hay que bajar rápido, hay que bajar rápido. No vaya a ser, no se nos vaya a liar. Uy, ese güey no se dio cuenta que yo estaba ahí. Si no, GG's, ¿eh? Me hubiera boxeado. Oh my god, what? ¿Cómo no lo cachamos? ¿Cómo no lo cachamos, gente? Eso fue muy falso, lo debimos de haber cachado ahí. Vamos a quedarnos arriba mejor. Otra vez. Lo preparamos. Y... no, lo hice antes, fuck. La lié. Bueno, no importa. Vamos ahorita, vamos ahorita, vamos ahorita. Ahorita lo volvemos a hacer, ahorita lo volvemos a hacer. Hay que ver si aquí conseguimos algo, al menos. No, nada, nada, nada. De hecho, creo que me voy a tener que ir caminando esto un poquito. Si no, se va a complicar mucho. A ver, yo creo que con esto. Y... pues estamos en madera, lo cual está arriesgadón. Está arriesgado esto, está arriesgado. A ver si no se me quieren meter. Ok. Nos ponemos para piedra y vamos a esperar a que la zona nos toque un poco. A ver. Vamos a usarlo ahora sí. Lo craqueé, creo. 20 white, 40 white. Este compa salió, este compa salió. Agarré unas cuantas cositas, pero... ya las perdí, literal. Me está tocando el güey más agresivo, güey. Madre mía. 37. ¡Fuck! No le pude dar. Vamos todo derecho. Craqueado uno, craqueado dos. No me explico cómo no se murió. Tenemos pura madera ya. Ok, esto todavía se puede hacer. Lo ocupamos. Tantita suerte. Vamos, vamos, vamos. ¡No, güey! ¡Atraviesa todo! Ese jugador lo único que hizo fue dejar el gatillo presionado y lanzarse hacia zona, amigos. Pero nos terminó eliminando y esto nos complicaba las cosas. Pero no nos podíamos dejar caer, amigos, porque todavía teníamos dos partidas más y todavía teníamos buena oportunidad de ganar una partida. ¡Me voy a quedar calvo! ¡Ay! ¿51? ¡Rápido, usa el hongo! ¡Rompí el hongo, gente! ¡Corran! ¡Corran! ¡He salido al cielo! Nice, perfecto, perfecto. Me agrada esto, me agrada esta posición, me agarra esta posi. No puedo agarrar high ahorita porque... luego van a empezar a usar el cohete y así, me van a tumbar. Así que para agarrar high me tengo que esperar un poquito. Pero sí puedo hacer lo del cohete. Podía hacer lo del cohete porque ya me lo tumbaron. A ver si no la lío por estar alto. Están cayendo todos, güey. Somos los peores, mi pana. Pero los peores, brother. Pero es que somos los peores, brother. Oh my god, tú y yo no debemos de estar jugando esto ya, bro. Oh my god, wey. Esa es la suerte que ocupábamos, bro.
Hay que usar rápido el cohete, güey. Le he fallado de nuevo. ¿Cuántos cohetes me van a caer? Vixito, 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 Vixito de a correr, Vixito de a correr. Madre mía, ¿cuántos cohetes me van a caer en un solo torneo? Corran, 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 ya casi llegamos como quiera. Ok, vamos en zona, quedan 14, ocupamos una kill. Urge, urge la kill, urge la kill. Tenemos super loot como para no sacar una kill. Nice, venga. ¡No! ¿Por qué me tiras? Tocó usar el cohete para el cielo, gente. Tocó usar el cohete al cielo. Tumbamos high, tumbamos high. ¡No! ¿Cómo voy a rebotar aquí? ¡Le fallé el escopetazo! ¡Le fallé el escopetazo! ¡Oh, my God! De verdad, amigos, no me la puedo creer. No nos podemos quedar tan cerca. Siempre, siempre es cuestión de un escopetazo, de una pared. Dios mío, no sé qué ocupo hacer. La verdad, siento, estoy jugando muy bien. Y si se lo preguntan, la tercera partida literalmente usó una grieta y me deletearon a los 3 segundos y ya no pude jugar más. Así que, amigos, ¿qué opinan? La verdad, siento, estoy jugando bastante bien, pero no podemos finalizar esto. Aún así, espero que si les gustó el video, por favor, dejen su like, suscríbanse y, Dios mío, déjenme consejos en los comentarios.